Como sabéis, esta es la segunda jornada, la segunda ponencia del ciclo que organiza el Colegio de Arquitectos junto con Constructor para darle, digamos, un barrido general y un repaso a la nueva ley andaluza del suelo. La semana pasada estuvo aquí José María Morente y reflexionamos sobre los aspectos más interesantes de la ley y hoy ya la intención, hoy y en las dos que siguen, es focalizar un poco el tema. Hoy lo vamos a centrar en la legislación sectorial, en los efectos que suponen para el urbanismo y las edificaciones y bueno, como nos pasa a la mayoría, que lo que ocurre siempre es que una traba administrativa a la hora de la aprobación de las licencias o de la concesión de las licencias o de la aprobación del planeamiento. Estoy con nosotros Antonio Cano Murcia, que la mayoría muchos los conocéis porque ya estuvo en la jornada que organizamos en la UCO. Antonio es licenciado en Derecho, es abogado y es jefe del área de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá la Real. Bueno, cuenta con una extensa trayectoria profesional, tiene además muchos trabajos de investigación y publicaciones, todos ellos relacionados con la edificación, con el urbanismo y con todos los trámites administrativos que de ellos se derivan. Más o menos la ponencia está organizada, una hora, unos 60 minutos de intervención, Antonio, y después pasaremos a preguntas y debate, que muchas veces es lo más interesante del encuentro. Así que yo, sin más, te paso la palabra. Y bueno, pues vamos a seguir dentro de este ciclo de conferencias que me parece muy interesante el que estáis planteando, ¿no? Para ir hablando poco a poco y metiéndonos en vereda sobre lo que es la lista. La conferencia es sobre la legislación sectorial, pero antes me dijo Juan que quería que hiciera alguna reflexión o algún apunte sobre la cuestión de la presencia de los colegios profesionales, especialmente de los arquitectos, en la lista, ¿no? Bien, antes de meterme en vereda, pues simplemente quiero hacer un breve apunte. Y antes de hacer ese breve apunte, también quiero hacer una pequeña matización. Esta conferencia que voy a dar, esta ponencia, a lo mejor todo lo que digo ya lo sabéis y poco puedo aportar. Yo lo que voy a aportar, aparte de dar una visión de cómo la legislación sectorial está presente en la lista, pues es casi hacer una crítica, porque yo creo que tenemos que hacer crítica sobre todo lo que aquello para, todo lo que para el urbanismo y la legislación sectorial mal aplicada es una rémora que tiene el urbanismo. Entonces, hay algunas cosas que yo voy a decir que son más bien de crítica, no más que de hacer mención a una ley, un artículo, bueno, que eso está ahí y dice lo que dice y poco vamos a avanzar sobre ese tema. Bien, entonces, yo la primera reflexión que quiero hacer a modo de introductorio sobre lo que sería la lista es que cuando se aprueba, se tramita, se publica una ley, y en este caso la lista, bueno, pues esta ley tiene que servir para algo, ¿no? O sea, aquí la lista no es una ley nueva. Porque si fuese una ley nueva, regularía cosas nuevas, ¿no? Cosas que hasta ahora no estaban recogidas en ninguna ley. Entonces, ese ya es el primer fallo que tiene la lista. El artículo 1 te da la sensación de que una ley nueva y es mentira, o sea, porque es recorte de la ley de ordenación del territorio, recorte de la LOBA y la cosa nueva que se pone, pero no es una ley nueva. Entonces, no viene a innovar nada. Como no nos viene a innovar nada en ese aspecto, pues entonces la lista debería de haberse planteado dos objetivos esenciales, ¿no? Desde el punto de vista del lector, ¿no? También digo de que si la ley la leemos como si fuese una novela, y es una novela que tiene que ser, como dice la propia exposición de motivos, y a lo mejor lo repito varias veces, pues sencilla, bueno, pues tendríamos todos que entenderla, ¿no? Y la prueba, evidentemente, de que no la entendemos es que llevamos ya desde el mes de enero dando conferencias y todas las que quedan para ver si acabamos de entender la ley, ¿no? Con lo cual, es una novela que al final no sabemos lo que dice. Por eso digo que el primer objetivo que tenía que haberse marcado esta ley, puesto que no es una ley nueva, sería el de haber sido, pues, más clara, más fácil de entender, más fácil de aplicar que la norma que deroga. Porque claro, si ya la LOA nos estaba dando problemas, esta no lo va a seguir dando. Bueno, pues en esa evolución, ¿por qué no se ha hecho una ley en ese aspecto más clara, ¿no?
que va en contra de lo que dice la propia exposición de motivos, como antes he dicho, porque dice la exposición de motivos que lo que pretende es flexibilizar el urbanismo, estableciendo una regla adaptada a la realidad actual, clara, sencilla, fácil de entender y aplicar. Esto es mentira, evidentemente, porque luego cogemos los artículos y, bueno, hay algún artículo que por mucho que lo leáis, lo comentemos y se debata, no sabemos lo que dice. Bien, ese sería el primer objetivo que tenía que haber marcado la ley. Y el segundo objetivo era resolver los problemas que la anterior ley no solucionaba. Bueno, pues si ya tenemos una ley que lleva 20 años, lleva 18 años funcionando, pues yo creo que ya se han detectado con suficiencia los problemas como para detectarlos, pues resolverlos, no ignorarlos. Y bueno, y ahora el que venga detrás y el que viene detrás es ese famoso reglamento que parece que todo el mundo está esperando como agua de mayo, ¿no?, para ver si resuelve los problemas que la ley no ha sabido capaz de resolver, lo cual, desde mi punto de vista, eso tampoco es bueno, ¿no?, porque el legislador tiene que resolver los problemas, el reglamento tiene que ayudar a resolver los problemas, pero no podemos ponernos en manos del reglamento para resolver los problemas que la ley no ha querido o no ha sabido resolver. Bueno, yo creo que ese podría ser un marco para empezar a hablar de lo que es el objeto de la ponencia. Y desde ese punto de vista, si es novedoso, evidentemente, es lo que se refiere a la intervención de los colegios profesionales. Los colegios profesionales aparecen en el artículo 9.2 de la lista, pero desde mi punto de vista se ha quedado corto. Es un paso muy importante el que se ha dado, ojo, ¿eh? Y yo cuando empecé a leer la primera vez el primer proyecto de ley en el que ya apareció, pues lo vi con entusiasmo, lo tengo que decir, porque, entre otras cosas, yo soy un defensor a ultranza de la declaración responsable, ¿eh? Porque yo creo que es por donde tiene que funcionar la Administración en muchísimos temas, a través de la declaración responsable, que no es nada nuevo en nuestro ordenamiento jurídico, como todos sabéis, porque lo tenemos impuesto desde la Directiva de Servicios del año 2006, que luego se recoge en leyes del año 2009, cuando ya la declaración responsable ya se los va metiendo en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en el tema de licencias, de actividades, como todos sabéis, desaparece la licencia de apertura, se mete a la declaración responsable, salvo actividades que están sujetas a calificación ambiental, etcétera. Entonces, la declaración responsable, yo soy un defensor de la declaración responsable y soy defensor porque yo confío en el ciudadano que presenta la declaración responsable. La licencia es la desconfianza. Cuando damos licencia, porque yo no me fío de ti y te controlo. La licencia viene del año 55 del reglamento de servicios, que es cuando empieza con la licencia, con la intervención. Pero claro, el reglamento de servicios del año 55 es un reglamento que nace en un régimen dictatorial, en el que la filosofía y la mentalidad es totalmente distinta, la organización de la administración es totalmente distinta. Ese paso adelante, rompiendo la licencia, se tenía que haber dado ya hace mucho tiempo. Entonces, tímidamente, pues se ha empezado con la declaración responsable para determinadas obras menores, etcétera, y ahí está en el aire. Entonces, cuando yo veo lo de los colegios profesionales, pues digo, esto es lo que se demanda, porque de un lado el colegio profesional adquiere protagonismo, que es lógico, porque si todos los proyectos pasan por el colegio, pues lo lógico es que ese colegio pues adquiera ese protagonismo a través del visado, a través del informe, llamémoslo como quiera, a mí eso me da exactamente igual. Entonces, el artículo 9.2, cuando reconoce a los colegios profesionales con este protagonismo, yo creo que está dando el primer paso, y el segundo paso vendrá con la declaración responsable. Lo único que ocurre es que ahora mismo este primer paso, que como digo, es muy importante, casi que se me queda en el aire, porque no deja de ser un brindis al sol que se hace, que está ahí, pero que de eficacia, la eficacia es dudosa. ¿Y por qué la eficacia es dudosa? Porque como la intervención de los colegios no puede suplir a los informes técnicos por parte del ayuntamiento, por muchos convenios que hagan los colegios profesionales con la administración, el trámite de la licencia no se varía, el informe del técnico no se puede suplir. Entonces, sirve a media esta presencia, estos convenios que se hacen en el ayuntamiento determinado, puede hacer un convenio con los colegios profesionales, bien. Y el colegio profesional, pues, dice, verifica, comprueba, en realidad, todo lo que dice el informe técnico, ¿no?
comprobar requisitos de integridad documental, comprobar que los proyectos tienen toda la documentación técnica, verificar la adecuación de la ejecución de la obra a la licencia, como dice, colaborar en actuaciones relacionadas con el control y cumplimiento de los deberes de conservación, o sea, un poco todo el refrito que en el informe técnico ya es necesario para que se pueda dar licencia. Pero lo que no se ha caído aquí es que este informe del Colegio de Arquitectos, si luego el técnico del ayuntamiento dice, muy bien, esto está perfecto, pero yo no informo favorablemente este proyecto por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es un informe que evidentemente no es vinculante, con lo cual sirve para poco. Pero, insisto, yo creo que ha dejado sembrar esa semilla para que a lo mejor en cambios legislativos que se produzcan, pues no sé si pronto o tarde, pues bueno, ya se ha dado ese primer paso. Entonces, como conclusión, yo sacaría que es un paso importante que evidentemente se está potenciando, se va a potenciar la presencia de los colegios profesionales, especialmente los colegios de arquitectos, que son los que tienen mayor presencia en el ámbito de la edificación, pero que es insuficiente porque se puede quedar en nada, de hecho se va a quedar en nada porque no va a obligar al ayuntamiento a que ese proyecto que cuenta con ese informe perfectamente justificado y motivado de ese proyecto, pues no va a servir para que se pueda dar licencia sin más porque tiene que seguir pasando el filtro del informe técnico que nos exige el artículo 140 de la lista. Con lo cual, lo que comento es un paso importante, pero que va a depender de esta evolución si se va a dar el siguiente paso, que es que las licencias o que las edificaciones, sobre todo las edificaciones, cuando son no son en ámbitos de zona protegida o de protección por patrimonio histórico-artístico, pues se puedan realizar esas obras mediante declaración responsable. Y yo hago siempre la siguiente pregunta, la siguiente reflexión. A ver, tenemos en el ámbito de zonas industriales, naves industriales. Naves industriales, eso tiene poco misterio. Bueno, una ocupación, una altura máxima, no estamos hablando de viviendas, que si el retranqueo, que si el lindero de al lado, que si la medianería, etcétera, etcétera. Bueno, se hace un proyecto, se tramita un plan parcial, se hace el proyecto de urbanización, se urbaniza y ahí ya presenta proyecto para construir una nave industrial de 500 metros. Bueno, ¿eso qué misterio tiene? ¿O por qué hay eso que someterlo a eso a licencia? Está el proyecto, el informe del Colegio de Arquitectos, que dice que eso está bien, pues declaración responsable y al canto y a empezar la obra. Eso yo lo digo y algunas veces me miro al espejo y digo, estoy diciendo una tontería, porque es que parece que me estoy saliendo del cauce, pero es que eso es yo creo lo normal. ¿Por qué no se puede empezar una obra con una declaración responsable para hacer una nave industrial? De 500 a 1.000 metros, las naves industriales al uso. No estamos hablando aquí de cosas raras de macro industria, no estamos hablando de cosas normales, que en muchas circunstancias a lo mejor se puede tardar en la mesa de un ayuntamiento hasta 3 meses, que es el plazo que tenemos para resolver sin problema ninguno. Eso no tiene sentido. Bueno, pues yo creo que por ahí es por donde debe ir la línea. Y en la Comunidad de Madrid ha abierto algo esta línea, no con mucha, con la claridad que yo digo, pero o con la claridad deseada, pero ya la Ley 9 del suelo de la Comunidad de Madrid, con las modificaciones posteriores que ha tenido a través de una ley del año 2012, pues apunta por ahí, restringe o permite que determinadas actuaciones se puedan hacer para establecer diversas actividades comerciales mediante declaración responsable y dice con la presentación del proyecto técnico que en cada caso corresponde. Se estaba hablando de un proyecto técnico, un proyecto de edificación, un proyecto de obra nueva, ¿no? En fin, es la Comunidad de Madrid la que ha abierto por ahí un poco de lanza y bueno, ahora mismo no le está siguiendo nadie, pero yo creo que al final alguien acabará apuntándose a esto que estoy comentando porque es uno de los futuros que hay para romper tanta burocracia como existe y tantas barreras que ponemos y ineficacia muchas veces de los ayuntamientos que se ampara en que, bueno, que hay mucho trabajo y no tengo gente y que ya te tocará. Bueno, es que yo creo que por ahí no van los tiros y en Andalucía no nos podemos permitir todos esos lujos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, la legislación sectorial.
Aquí está el quid de la cuestión, me parece a mí, de la lista, las cuestiones que voy a ver. La legislación sectorial la tenemos, bueno, presente en todos lados. Esto es el ajo y la cebolla de la comida. Todos lados hace todas las comidas. Yo no soy cocinero, ni sé hacer absolutamente nada, pero la cebolla me parece que sin cebolla no se puede cocinar, ¿no? Bueno, pues aquí sin legislación sectorial parece que tenemos complicado avanzar, sobre todo cuando hablamos de planeamiento, que es el primer choque con el que nos encontramos. Bueno, haciendo una pequeña recapitulación de lo que es la legislación sectorial y por qué existe la legislación sectorial y dentro de la legislación sectorial, los informes sectoriales, en definitiva, bueno, pues, ¿de dónde vamos a partir? Pues podemos partir de la Ley 39 de 2015, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, que ya nos dice en su artículo 79 que a los efectos de la resolución del procedimiento pues se solicitarán los informes que sean preceptivos por las disposiciones legales. ¿Para qué? Pues para completar ese expediente, ¿no? Es procedimiento administrativo simple. El artículo 79 nos pasa al 80. El 80 se refiere a la emisión de informes. Y nos dice, y es importante lo que dice, que salvo disposición expresa, en contrario, los informes sean facultativos y no vinculantes. Esto es muy importante, ¿eh? Facultativo y no vinculante. La ley no dice, bueno, que se tendrán que emitir en un plazo de 10 días. Bueno, esto no tiene más historia porque esto ya lo tenemos que meter en los informes dentro de cada procedimiento y estos informes pues tienen el plazo que tienen. Normalmente son 3 meses, en algunos casos un mes, en otros casos 2 meses. Eso es irrelevante. Realmente que tarde 10 días, 15 días, 20 días, un mes, el informe es lo de menos. Lo importante ya te sienta la ley de procedimiento, nos dice que sea no vinculante. Con carta general no debe ser vinculante, no debe ser vinculante. Luego vemos que esto no es así. Dentro de los informes, para hacernos una idea de dónde estamos, ¿no? Pues vamos a desglosar un poco. ¿Qué clase de informe o qué tipo de informes sectoriales se pueden emitir, con qué alcance? Bueno, pues ahí tenemos un catálogo de informes, ¿no?, que luego se van a venir recogidos en las distintas normas. Pues tenemos, por ejemplo, informes preceptivos, que tienen que estar previstos en la norma. Hay informes que no son preceptivos, pero que los podemos pedir durante la tramitación del procedimiento para aclarar dudas, lagunas o lo que se considere. Como no son preceptivos, no vinculan. Yo le puedo hacer caso o no le puedo hacer caso. Luego están los preceptivos y vinculantes, que son los que realmente paran el procedimiento. Cuando la norma o la ley nos dice que es necesario un informe preceptivo y además vinculante, pues ya tenemos que. Ya se nos enciende toda la alarma, ¿no? Porque preceptivo hay que pedirlo, pero claro, el alcance del informe. Que cuando es vinculante, pues ya nos desarma totalmente, ¿no? Y eso es algo que tanto a los profesionales os preocupa, porque todo el trabajo se puede venir abajo cuando, después de tramitar un procedimiento de planeamiento, del tipo que sea, pues llega la administración y de camino también se os traslada a vosotros como profesionales que ese informe, que ha llegado un informe vinculante y además es desfavorable, es que no tenemos margen de maniobra, porque ahora el problema práctico que se nos puede plantear es decir, ¿y ahora cómo lucho yo contra un informe vinculante que es desfavorable? Porque yo puedo no estar de acuerdo con el informe. Esto es una cosa que es obvia, pero que no se tiene en cuenta. Si yo no estoy de acuerdo, ¿recurro al informe? Cuando nos llegan los informes vinculantes, es que no nos llegan ni siquiera con pie de recurso. No llegan, pero no deja de ser un acto administrativo, que yo, insisto, yo no tengo por qué compartirlo. Pero claro, como esto, ¿quién pone la etiqueta de vinculante? El legislador. ¿Qué es el legislador? En este caso, el autonómico. El legislador estatal también interviene, pero bueno, aquí, a efectos nuestros, interviene menos. Entonces, claro, el legislador autonómico pues dice, no, yo pongo informes vinculantes.
en aquellas cosas que me interesan y a mí el ayuntamiento no me cuenta tu vida. Pero no me da la posibilidad de defenderme. Bueno, yo podría interponer un recurso de alzada contra un informe vinculante que me llega desfavorable de la delegación provincial, de la Consejería de Fomento, que me ha emitido informe sobre un plan general que yo estoy tramitando, el instrumento que corresponda, y no estoy de acuerdo y ahora recurro en alzada ante el consejero. Claro, a mí el consejero, el caso que me va a hacer, vamos, es ninguno. Porque ellos no se van a pelear entre sí, eso es así de claro, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a los tribunales, ¿no? ¿Interpongo un contencioso contra ese informe, un contencioso que me va a tardar 3 o 4 años? Me olvido. Me siento totalmente indefenso, tengo que tragar por el aro, pasar por el aro, y digo, bueno, vale, me olvido de lo que he hecho y te tengo que hacer caso. Y empiezo ahora a borrar cosas del plan y a incorporar los documentos que tú quieres que yo incorpore, porque claro, como tú haces el informe vinculante, o es sí o sí. Bien, esto es un problema gordo. Si el informe no fuese vinculante, fuesen recomendaciones, yo creo que sería mucho más aceptado para todos. Evidentemente, lo que pasa es que aquí alteraríamos los papeles, porque tú me haces una recomendación, yo puedo no tenerla en cuenta, apruebo el plan y ahora eres tú el que me lo tienes que recurrir. No yo el que te recurre tu decisión, eres tú el que me recurre el plan que yo he aprobado porque no he atendido a las determinaciones, al contenido, a las recomendaciones que tú me hayas podido hacer. Bueno, se cambia la regla del juego, pero yo creo que son unas reglas del juego mucho más legítimas, sobre todo para el ayuntamiento. Antes he dicho, yo soy un defensor de la declaración responsable y soy un defensor ultranza del ayuntamiento. Yo soy municipalista por encima de todo, porque el municipio es el que soporta todas estas cargas que nos imponen otros, y yo creo que el ayuntamiento ya somos o son lo suficientemente mayores como para ser responsables de su acto, y si no, para eso están los tribunales, para corregir los actos de cualquiera, también del ayuntamiento, pero también de la Junta de Andalucía, evidentemente. Entonces, estamos jugando con dos barajas, nosotros con la de no perder y ellos siempre con la baraja de ganar. Y a mí me parece que este juego no es el más propio de que se tiene que tenemos que tener en cuenta. Por eso, yo a mí los informes vinculantes pues me produce escalofrío por eso. Hay otro informe que ya lo apunto que casi son hasta más graves, que es el informe vinculante que te hace el Consejo Consultivo cuando va a hacer una modificación del planeamiento y afecta a zonas verdes, algo de lo que ellos tienen que informar, ¿no? ¿No? Es que además te manda el informe, un informe favorable, y no se te y no te atrevas a aprobar ese documento con el informe vinculante, con ese informe desfavorable, ¿no? Entonces, te deja ahí, porque, por ejemplo, si el Consejo Consultivo hace ese informe ante una modificación de planeamiento, que se puede compartir o no se puede compartir. Vamos, esto al final lo hacen personas, ¿eh? Esto no es una máquina que es mejor que otra, esto no es un coche que corre a 200 y otro coche corre a 250, no, esto lo hacen personas. Entonces, el Consejo Consultivo, cuando hace el dictamen de un anteproyecto de ley, de un proyecto de decreto, no hace un informe vinculante para la consejería de turno diciéndole o lo subsana todo lo que a mí me gusta o no sale para adelante, ¿no? Hace su informe, yo lo tengo en cuenta y corrijo lo que tengo que corregir, si no, no lo corrijo. Lo único que es necesario es ese informe. Bueno, entonces, ¿por qué ante una modificación de un planeamiento que afecta, por ejemplo, a zonas verdes, que se puede discutir algunas cosas, ¿eh? El Consejo Consultivo es aquí el que tiene la última palabra. Yo eso tampoco lo comparto. Bueno, lo pongo de manifiesto para que, por si no habíais caído en estos temas, por lo menos para que yo creo que puede ser objeto de reflexión, de tertulia, y al final espero que esto acabe en oído de alguien que pueda tener la capacidad de decir, oye, a lo mejor esto hay que darle una repensada, que esto parece que estamos corriendo mucho. Bien, informe preceptivo y vinculante. Luego hay otros que son preceptivos y no vinculantes. Estos son los que a mí me gustan. Claro, yo como ayuntamiento, yo lo que quiero es que cuando yo inicie un procedimiento no se me pare. Yo procuro hacerlo bien, me puedo equivocar, como cualquiera. Pero es que la Junta de Andalucía también se equivoca. No vayamos aquí ahora a descubrir
La pólvora, bien, un estume preceptivo, tú me pones lo que yo antes he comentado, todo lo que a ti se te ocurra, y yo, si lo veo bien, lo tengo en cuenta, y si no lo veo bien, pues no lo tengo en cuenta. Eso son, como digo, cómo enfocaríamos los informes, ¿no? Preceptivos, vinculantes, no vinculantes, etc. Dentro de los informes sectoriales, como todos sabemos, los podemos agrupar en varios apartados. Tenemos informes vinculantes de la Administración Estatal, a efectos de urbanismo, evidentemente, de la Administración Autonómica, y luego tenemos también los informes que puede hacer la Diputación Provincial, especialmente en materia de carreteras, porque pues mucho o raro el término municipal que no tiene una carretera provincial y que en un momento determinado pues el planeamiento le puede afectar. Entonces, serían las tres administraciones que aquí intervendrían. Dentro de este informe, ¿dónde empezamos a verlo? Si cogemos la lista, donde empezamos a ver los primeros informes es en lo que es la ordenación, lo que es el planeamiento. Luego también hay otros informes en la ejecución del planeamiento, que están en los proyectos de actuación, esencialmente, y luego en la actividad de edificación. Ahí, esos son los tres grandes bloques en los que intervienen las distintas administraciones. Desde un punto de vista legal, si cogemos de bueno, ¿cuáles son las normas que nos afectan más? Pues son las conocidas. Una directa en materia de patrimonio histórico, ¿no? Todos los que vivimos en pueblo y tenemos un conjunto histórico, pues ¿verdad? Tenemos el suplicio de los informes de cultura. Suplicio por dos razones, porque muchas veces no comparten, no tienen la visión del que está en la ciudad, porque bueno, aquí en Córdoba es más fácil, ¿no? Porque el que informa vive aquí en Córdoba, entonces pues bueno, ve la problemática que puede haber, bueno, aparte de que Córdoba evidentemente es ciudad patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera, bueno, pues tiene unas connotaciones, ¿no? Y se ve de cerca el problema. Pero claro, nosotros, en mi caso, yo estoy a 75 kilómetros de Jaén. Los de Jaén a Alcalá no van, por sistema. Lo mismo que los de Alcalá procuramos no ir a Jaén, también por sistema. O sea, que esto es un cariño mutuo, esto es así. Pero claro, al de Jaén le llega la propuesta de demolición de un edificio que se ha declarado en ruina, que está en el casco histórico. Y el de Jaén, eso le suena a música celestial. Tirar esa casa, imposible. Esa casa hay que rehabilitarla. ¿Pero cómo rehabilitarla? Si no se puede rehabilitar, no te autoriza la demolición. Conclusión, la casa se cae. Claro, la casa se cae a la fuerza. Porque el promotor no puede rehabilitarla, porque hay viviendas que se pueden rehabilitar y que interesa rehabilitarla. Pero es que la mayoría no interesa rehabilitarla ni se pueden rehabilitar. La gente lo que quiere es tirarla y hacer una casa nueva. Bueno, pues informe desfavorable. ¿Por qué? Porque aunque se ha declarado la ruina, no se autoriza la demolición. Consecuencia, los cascos históricos, como el caso del casco histórico de Alcalá, cada vez está más despoblado, cada vez hay más casas en ruinas, cada vez está más deshabitado, consecuencia, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque no se tiene la sensibilidad de ver el problema. Y el problema es que yo, con la potestad que me da a mí la ley de patrimonio histórico, que no me dice que yo no demuela. No, la demolición es posible o no es posible. Pero si el promotor quiere demoler esa vivienda para construir una vivienda nueva, y en consecuencia para ahí que vaya a vivir gente, una actitud negativa impide esa construcción. Y claro, cuando es una, no pasa nada. Cuando son dos, ya pasa algo más. Pero cuando ya son decenas, conclusión, el casco histórico está medio vacío. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Cualquier ley que leyamos, que analicemos, le va a decir todo lo contrario. Fomento, rehabilitación, aquí la propia ley, la lista, la ciudad compacta, buscar la sostenibilidad, todo eso, eso suena muy bien, eso suena muy bien. Pero esa no es la realidad, la realidad es otra. Y la realidad es que la protección se está cargando los cascos históricos, por ejemplo, de ciudades como pueblos como Alcalá y otros que tengan también casco histórico. ¿Por qué? Porque con tanta protección te hunde, ya está. Eso tiene poco que ver. Bueno, pues ya en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuando en el artículo 29.4 ya habla de planeamiento, pues ya nos dice que es necesario ese informe preceptivo y vinculante. Bien.
Aquí lo único que se dice, y bueno, no lo único que dice, lo que sí es importante es que si ese plazo, ese informe no se emite en el plazo de 3 meses, pues se entenderá favorable. Bueno, es positivo este intento, con lo cual van a procurar que en el plazo de 3 meses pues se emita este informe, este dictamen, que se incorporará al planeamiento. En el caso de la licencia urbanística, pues 3/4 lo mismo. Todas las licencias urbanísticas que están afectadas a inmuebles objeto de protección, de intervención por parte de la ley, pues necesita la autorización para que se pueda edificar esa vivienda. Aquí la solución que hay para quitarnos del medio el informe es si hay la posibilidad de hacer planes especiales de protección del casco histórico, como es el caso, por ejemplo, de Alcalá. Bueno, es el caso, pero no es el caso, porque llevamos 10 años queriendo aprobar el plan del casco histórico y no hemos todavía conseguido, porque no os podéis imaginar la cantidad de pegas que nos pone por parte de la consejería para que el plan no se apruebe, en definitiva, porque son pruebas, son trabas que te ponen detrás de otra y al final, pues dices, mira, tiro la toalla, porque una de las consecuencias o de los efectos que tiene este plan es que el ayuntamiento no tenga que depender de la Consejería de Cultura, de la Comisión Provincial correspondiente, para dar las licencias, ¿no? Que, claro, cuando, como es el caso de Alcalá, para. Ahora parece que está tardando algo menos, parece, pero tampoco quiero yo ser muy, muy optimista del tiempo que esto pueda durar. Cuando nos hemos tirado 2 años esperando que te llegue un informe para que una persona pueda construir una casa, vamos, le podamos dar licencia para construir una casa, pues ya me diréis si eso es agilidad, simplificación de normas y de procedimientos. 2 años no puede esperar una persona para que se le dé, para que venga un informe de cultura, ¿no? Que es un informe sectorial. No puede esperar. ¿Y qué es lo que hace? Porque antes he dicho, deja la casa, se olvida y se compra el piso. Bueno, pues a lo mejor ese es el camino. La declaración responsable, si son necesarios, en el caso de declaración responsable, también es necesario, pues es necesario el informe sectorial. Y aquí hay una cosa que, bueno, me adelanto a decirla, porque lo dice el artículo 138, cuando hace referencia a la declaración responsable, que deberán de llevar los informes que sean preceptivos. Y aquí nos encontramos en la práctica con un problema. Y es que si yo presento una declaración responsable para hacer una obra que está afectada por protección de la ley de patrimonio, del casco histórico, etcétera, del municipio, esa autorización o ese informe sectorial, ¿lo pide el interesado o lo pide el ayuntamiento? Aquí ya no estamos encontrando, por lo menos ahí ya no estamos encontrando problemas. Lo mismo que en materia de carretera o en materia de agua, lo pide el interesado, se dirige directamente a la consejería, al departamento de carreteras correspondiente o de agua, y pide el informe. ¿Por qué? Porque va a hacer una caseta, va a hacer un pozo o va a hacer lo que sea, ¿no? Se lo tramita. Pero en el caso de la Consejería de Cultura se ve que no están acostumbrados a tratar con el ciudadano, no quieren nada más que relacionarse con la administración. Esto lo digo porque se nos está dando el caso allí en Alcalá últimamente. Y dice, no, aquí la autorización la tiene que pedir el ayuntamiento, no el interesado. Bueno, yo creo que aquí están leyendo leyes, otras leyes, no están leyendo las leyes que todos leemos, ¿no? O sea, yo como interesado, acogiéndome ahora realmente a este artículo, al 138.4, pues les digo a la Consejería de Cultura que me dé un informe, porque yo quiero rehabilitar una fachada de un edificio que está sujeta a declaración responsable y que me dé el informe para yo presentarlo con la declaración responsable. Yo creo que para eso no tiene que intervenir el ayuntamiento, al cerrar el circuito, y que seamos nosotros los que pidamos papeles. Se puede pedir, o sea, yo ya allí en el ayuntamiento lo comento, digo, si alguien viene así no hay ningún problema, antes de que de marear al ciudadano, dándole vueltas y mareándolo, ¿no? Que lo pida, que no lo pida, mira, nosotros lo pedimos, no nos cuesta ningún trabajo, pero no debe ser eso así, porque es que la ley tampoco así lo quiere. Bueno, son obstáculos que de tipo sectorial que no impone, y el que a mí más me chirría de todo es en el caso de los expedientes de ruina,
y dentro del expediente ruina es cuando hablamos de la situación de ruina de peligro inminente. Del artículo 146, ¿no? Porque cogemos los dos artículos y digo, aquí hay algo que no me cuadra. Vaya, hombre, no lo encuentro. Sí, el 146, 4, lo tenía delante. Bien, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía? Pues nos dice que cuando haya situación de ruina inminente, pero cuando hablamos de ruina inminente no estamos hablando del edificio entero, que puede estar el edificio entero en ruina inminente, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que es una ruina inminente, de un balcón, un alero, un testero, algo que quiera. Bien. Pues aquí a la ley no se le ocurre otra cosa que decir en su artículo 37, que en el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daño a las personas, la entidad que hubiera incoado el expediente, la entidad se refiere al ayuntamiento, aquí Diputación Provincial no va a incoar procedimientos de declaración de ruina, que yo sepa, dice, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar daño. Dice, y aquí es donde viene la gracia. Previa obtención de la autorización prevista en el artículo 33. ¿Cómo yo voy a pedir una autorización para tirar una cornisa, tirar una casa que está que se cae, que ha reventado? Yo no sé cuando escribieron esto a quién le preguntaron. Evidentemente estaría viviendo en un edificio que no se guía nunca. La ruina inminente es inminente y es sobre la marcha, como se suele decir, echando leche. Es que, bueno, pues esto es una grave irregularidad, irresponsabilidad, anomalía, como queramos llamarlo. Bueno, pues esto no se cambia. La lista lo podía haber cambiado. Lo mismo que ha tocado algunos artículos, que lo mismo que ha tocado el artículo 42 de la Ley de Agua, lo mismo que ha retocado el artículo 40 de la JICA, porque no ha tocado este artículo. O sea, vamos a agilizar, vamos a simplificar, vamos a quitar obstáculos para que esto sea mucho más ágil, ¿no? Bien, sectorialmente también afecta a la Ley de Patrimonio Histórico Español, pero está desplazada por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y a estos efectos pues no tiene virtualidad. Lo único que sí dice, en contra de lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con esto que acabo de comentar sobre la ruina de este peligro inminente, es que dice que si existiese o existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños. Pero aquí no te dice previa autorización. Bueno, esto lo decía la ley de patrimonio histórico del 85. Sin embargo, 20 años después no se tuvo en cuenta esto que he comentado antes y se atoma para que no se pudiese hacer de esta forma tan ágil. Como ya he dicho, en estos casos que se nos da allí en Alcalá bastante, con bastante frecuencia por la gran cantidad de inmuebles que tenemos en esta situación ruinosa, nosotros actuamos directamente y yo luego le mando una comunicación a la consejería de ahí lleva esto, pero que sepa lo que he hecho, pero que lo he hecho sin tu permiso, porque esto no aguantaba. Normalmente, vosotros que sois arquitectos lo sabéis más que yo. Se dan las circunstancias de que cuando la casa se cae, no avisa. Con lo cual, ni ruina inminente ni nada. Es que no avisa. Allí en Alcalá, en 2 años se nos cayeron 2 casas de noche que aparentemente estaban bien. Una casa a las 4 de la mañana. Hubo suerte, el único perjudicado fue un coche que había que se quedó hecho para la chatarra, ¿no? Había gente dentro y se quedó, como sale alguna vez en las películas, ahí colgando en la habitación, ¿no? O sea, y fue a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, de buena primera. Y otra casa, también de madrugada, le pasó exactamente igual. Se cayó entera, se vació por dentro entera, con los ocupantes dentro, que estaban durmiendo y cayeron como salen las películas. Y no pasó nada. Y aparentemente no había nada. O sea, esto lo que quiero decir es que la ruina inminente muchas veces no avisa. Y cuando avisa ya es tarde, ¿no? Para eso están las inspecciones de edificios, ¿no?
que está recogida en la lista, como algo que es bastante recomendable. Bueno, junto a esto, pues, otra legislación que también afecta a la legislación sectorial sobre carreteras, ¿no? Esencialmente, bueno, pues cuando se va a hacer la planificación, bueno, pues hay que consultar carreteras, pues porque ellos, pues, pongan sus condicionantes, nos digan, pues, qué es lo que se puede hacer o qué opinan sobre ese documento de planeamiento que se le ha remitido para su informe, tanto a la legislación de carreteras del Estado como a la estatal y como la de la Junta de Andalucía. Son informes sectoriales que se acompañan, pero yo creo que estos informes sectoriales, aparte de la trascendencia que pueden tener, yo creo que no suscitan tanto polémica como, por lo menos esa es mi percepción, como estos de cultura, ¿no? Que parece que son más guerreros, ¿no? Esto, bueno, se establece, bueno, si no afecta a la carretera, no afecta, y si va a afectar porque haya una previsión de hacer una vía de circunvalación o lo que sea, pues te lo dicen y te dirán, mira, por aquí olvídate del tema este porque aquí está proyectada una carretera que vamos a hacer dentro de poco tiempo. En fin, yo creo que son unas recomendaciones bastante más entendibles, ¿no?, que las que nos hacen las de patrimonio. Otra legislación sectorial que es crucial y que aquí el legislador se ha curado en salud en el informe vinculante es en materia de agua. En materia de agua, la lista modifica el artículo 42. La modificación que hace es irrelevante a los efectos que voy a comentar porque el nudo o lo importante de este artículo 42 es el carácter vinculante del informe, que no debería ser problemático. Ya hemos visto que la ley de patrimonio dice que el informe, si no se emite en el plazo de 3 meses, se entenderá favorable, pero aquí la ley de agua se blinda y dice que el informe tendrá vinculante y deberá ser emitido en el plazo de 3 meses, entendiéndose de favorable si no se emite. Claro, esto es, las consecuencias prácticas de esto son muy graves, como todos sabemos. Podríamos preguntarnos por qué se ha blindado la comunidad autónoma a darle el carácter de favorable si no se emite. Yo, que soy mal pensado, pues digo, pues lo ha puesto porque no son capaces de emitir un informe en el plazo de 3 meses. En el plazo de 3 meses, hasta donde yo llego, por lo que la gente me dice de actuaciones pequeñas, bueno, Confederación y demás tardan años en emitir este informe. Claro, ¿yo cómo voy a decir que emito un informe de 3 meses si no soy capaz de hacerlo? Pues yo me tengo que blindar. ¿Cómo me blindo? Con el carácter desfavorable. Lo mismo que en materia de patrimonio, si no se emite, se entenderá favorable. En materia de carretera, si no se emite el informe, también es favorable. En materia de agua, es desfavorable. Entonces, yo estoy tramitando, pues, una modificación del plan con la regla de la agua. O ahora voy a hacer una sustitución del plan, voy a hacer el plan nuevo, un plan general de ordenación municipal con arreglo a la lista. Lo tramito con todo el cariño del mundo, con todas las prisas que hay, y ahora me llega el informe del agua y no me lo emite. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cogemos el teléfono y estamos todo el día dando la castaña? La ley nunca dice que en el caso de que pase 3 meses que haga las gestiones telefónicas con la persona que conozca para ver si te puede hacer el informe. Eso no lo dice la ley. Eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque, bueno, somos personas y tenemos que recurrir a alguien. Hombre, a ver si me puede echar una mano y esto no me lo retrasa mucho. Pero es que, como eso no es lo que dice la ley, entonces, cuando el artículo 42 de la ley de agua mantiene el carácter de este informe, realmente lo que tenemos que pensar qué es lo que quiere o qué es lo que se pretende. ¿Dilatar esto en el tiempo hasta que llegue este informe? No sé la experiencia que tenéis sobre este tipo de informes en el plazo que sea. Ahora, si tenéis algún comentario, lo agradezco. Pero sabiendo cómo funciona la administración de aguas, que es lenta de por sí, pues a mí me puede bloquear un plan un año, 2 años, tiempo que sea. Entonces, si me lo bloquea, el plazo de 3 años que aquí se anuncia que es el plazo para aprobar los instrumentos de planeamiento, ¿dónde está el plazo de 3 años? Si ya me has puesto un obstáculo que es casi insalvable, ¿cómo me voy a saltar yo ese informe? No puedo, se me bloquea. Bien,
La consecuencia o otra reflexión, aparte de esa reflexión mal pensada que he hecho de que no hay capacidad, es que evidentemente el informe de agua es necesario. O sea, aquí no podemos, se puede, podemos ser un poco más condescendientes con ciertos informes. Bueno, no se emite, se entiende favorable. Bueno, tampoco que el informe de cultura, pues no se emita, que se entienda que es carta favorable, porque va a afectar de que ahora resulta de que el ámbito de un determinado sector, que no sé, bueno, menor. El tema del agua es que es muy grave, claro, porque revisión de planeamiento, crecimiento de la ciudad, actuaciones de transformación urbanística, con la lista, eso es más población es demanda de servicios, entre ellos el esencial, el agua. Y claro, si no hay agua, no hay asentamiento. Entonces tenemos que tener garantizado el suministro del agua. Esto, como ya sabéis, hay una sentencia que fue, yo creo que fue de las primeras en este tema, que fue la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de agosto, del 11 de noviembre del año 2006, en el que se anula el Plan General de Santander. En Santander pensamos que hay agua de sobra. Bueno, hay agua de sobra menos la que falta. Y entonces se hace un plan general nuevo, se haría la revisión de ese plan general y al final el Tribunal Supremo echó por tierra ese plan. ¿Por qué? Porque no estaban garantizados los suministros de agua para el crecimiento que estaba previsto. Habían dicho, no, aquí esto, con los pantanos, unos pantanos y unos ríos que hay aquí cerca, pues con eso nosotros, de la cuenca del Ebro, con eso nosotros damos el suministro. Y luego llegó el de la Confederación del Ebro y dice, bueno, ¿a ti quién te ha dicho que yo te voy a dar agua? Que el agua es tuya, ¿no? Tendremos que verlo, ¿no? Bueno, pues aquí el plan se tiró en plancha y la consecuencia fue esta sentencia del año 2016. Luego han salido, creo, más sentencias de otros municipios en esta misma índole. ¿Por qué? Porque es esencial. En el caso, volviendo al caso de Alcalá, que tampoco quiero ser pesado, pero puede ser de referente. Nosotros aprobamos, de los primeros planes adaptados a las lúas, uno de ellos fue el de Alcalá Real, que lo aprobamos en el año 2005. Con un crecimiento de, hay 5 o 6 sectores de suelo urbanizable, con un crecimiento de unas 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, a 2 y pico personas por vivienda, tenemos ahí 6.000 personas, ¿no? Bueno, el casco urbano de Alcalá tiene 16.000 personas, o sea, lo estamos el 50%. El casco urbano de Alcalá no ha crecido en los últimos 20 años, no ha crecido en población, tenemos la misma población. Pero es que no tenemos recursos hídricos para dar abastecimiento a 6.000 personas, a 3.000 casas. Eso no estaba justificado en aquel momento. El plan se aprobó con sus estudios ambientales y todas las cosas. Hoy en día eso sería inviable. Hoy no podemos nosotros poner un plan de 6.000 viviendas. Aparte de que no entraría dentro de la justificación del artículo 31 de la lista, es que no tenemos agua para dar abastecimiento a 3.000 viviendas. Y esto sí es muy importante. Y yo ahí sí veo que el informe de agua sea vinculante, pero contra, que se emita en plazo, que no tenga suspense hasta que le llegue su hora, ¿no? Eso es lo que yo le achaco, ¿no? Hay otro tema en materia de legislación sectorial, por ejemplo, en materia de vías pecuarias. Bueno, las vías pecuarias, pues siempre, cuando hacemos planeamiento, pues siempre están por ahí, ¿no? Todos tenemos vías pecuarias y las vías pecuarias tienen el problema que tienen, ¿no? Que es el deslinde primero y la desafectación, ¿no? Y ver cómo esas vías pecuarias afectan a ese planeamiento que se va a hacer. Bueno, pues hay un problema que está ahí y es una legislación sectorial que nos afecta. Como también afecta a la de costas, pero bueno, nosotros como estamos en el interior, la ley de costas, yo particularmente me parece que, aparte del título y poco más, no me he leído más, porque es una ley que a mí no me afecta, lo mismo que a todos los de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, salvo que por interés profesional te afecte, bueno, pero también está la ley de costas, también es una ley sectorial que en todos los municipios que tengan planeamiento que le afecte a la costa, pues también está ahí presente. Esto es, a grosso modo, lo que sería la legislación sectorial más básica que con la que tenemos que luchar. Luego hay otra legislación que no es sectorial, o la legislación urbanística es sectorial de medio ambiente y la legislación de medio ambiente y al revés, ¿no? Y es todo lo relacionado con la evolución ambiental. Aparte de esto que he comentado, que yo creo que estos obstáculos son salvables, aquí, bueno, pues al final
se acaba negociando o se acaba siendo condescendiente con los postulados. El tema ambiental es el que a mí realmente me preocupa desde el punto de vista de lo que es la tramitación de los procedimientos. Porque aquí la lista ha dado un paso atrás. Ha dado un paso atrás con la modificación del artículo 40. Cuando todo lo tenemos que someter a evaluación ambiental ordinaria y simplificada, a mí eso me preocupa. Porque es que realmente es que no ha pensado. No ha pensado. Tenía que haberse dedicado el legislador a escribir algo más. No lo he dicho al principio, he dicho lo de la novela, y ahora lo digo. ¿Por qué? Porque cuesta poco trabajo escribir para ser claro. O sea, lo que no podemos es dejar normas oscuras para que luego venga otro que la interprete, que la va a interpretar de forma contradictoria, seguramente uno dirá una cosa, otro la contraria, y al final pues no sacaremos ninguna conclusión y lo que tampoco podemos pretender es siempre decir, bueno, esto, los tribunales que me den la razón, ¿no? Es que no podemos irnos, estar pensando en los tribunales para que nos resuelvan los problemas. Los problemas del legislador lo que debe de hacer es no crearlos, no crear problemas, sino solucionar. Entonces, desde mi punto de vista, la reforma que se hace del artículo 40 de la JICA es una reforma nefasta. Nefasta. Tenía que haber hecho, por un lado, antes me refiero a los proyectos de urbanización. Yo no entiendo por qué un proyecto de urbanización se tiene que someter a calificación ambiental. Realmente no lo entiendo. Y lo podían haber eliminado. Bueno, y si no quiere eliminarlo de todo, calificación ambiental mediante declaración responsable. O sea, en el proyecto de urbanización le meten un anexo de lo que es la calificación ambiental, del documento ambiental y punto. En algunas veces se me ha dicho, no, es que claro, es que hay un movimiento de tierra, que si el polvo, que si el ruido. Bueno, con la interpretación tan restrictiva que está llevando la Consejería de Medio Ambiente en este aspecto, pues no nos extrañaría de que dentro de poco tiempo, cuando se quiera hacer un bloque de 200 viviendas, pues lo tengamos que someter previamente a protección ambiental, porque yo creo que un bloque de 200 viviendas con grúas, camiones entrando durante un año para arriba y para abajo, polvo, ruido, ambientalmente eso también se podría proteger, ¿no? Pero sin embargo, una licencia de obra no está sujeta a protección ambiental. Bueno, y un proyecto de obra y un proyecto de urbanización, sí. Yo realmente no lo entiendo. Esto, de entrada, te paraliza el expediente 3 meses. Eso de entrada, como mínimo. Si somos ágiles para tramitarlo, ya depende de cada ayuntamiento, pero yo los 3 meses, entre unas cosas y otras, no te los quita nadie. ¿Y eso para qué? Para darle, no sé, satisfacción, gusto, capricho a alguien que dijera, no, esto, calificación ambiental. ¿Para qué? ¿Para hacer otro documento que le cuesta los dineros al ciudadano? Bueno, si lo enfocamos todo desde el punto de vista climatístico y económico, bien, bueno, pues como lo AFO, bueno, pues yo una ordenanza AFO y aquí, pues, aquí pasar todo por caja y pagar por cada AFO 2 o 3.000 euros, lo que a mí se me corresponde a mí. Si es así, evidentemente yo no lo comparto, pero bueno, esa es una decisión. Pero yo creo que esa no es la decisión y si esa es la decisión es errónea. Entonces, el artículo 40 de la JICA, desde mi punto de vista, está totalmente mal concebido. Yo puedo entender que los planes generales de ordenación municipal y los planes básicos de ordenación municipal, que son los que realmente tratan el suelo rústico, que es donde hay que poner el énfasis en la protección del medio ambiente, no en la ciudad ya está. La ciudad, a través de las propias ordenanzas, trata de corregirse por problemas de ruido, problemas de tráfico, todos los problemas que tenemos en la ciudad. Pero eso desde un punto de vista medioambiental, cuando te dice que la modificación, cualquier modificación, hay que someterla. Si hay innovación, con carácter evaluación ambiental ordinaria, si no simplificada, bueno, pero ¿se ha puesto alguien a pensar qué significa, qué trascendencia tiene un plan básico de ordenación, un plan de ordenación municipal, perdón, que puede ser uno o varios, porque podemos hacer los que nos dé la gana, los que queramos y justifiquemos. ¿Qué incidencia tiene medioambiental tiene que yo delimite un área y que ahí le ponga una serie de determinaciones en un suelo urbano? Yo sé. ¿Qué vamos a decirle a ese plan, a ese estudio de evaluación ambiental? ¿Qué contenido tiene? Luego, ¿por qué hay que someterlo? Porque, evidentemente, no está razonado, no está motivado. Otra de las cosas que yo también digo, es que la ley tiene la suerte de no tener que motivar lo que dice.
lo mismo que nosotros tenemos que motivar absolutamente todos nuestros actos, sobre todo si son con carácter desfavorable, tenemos que motivarlo. La ley no motiva, la ley lo ha dicho y lo ha dicho. Y ahora otro que interprete, ¿no? Bien, es siempre, yo creo que es jugar en desventaja y en el caso este que estoy comentando, yo creo que nos va a dar muchos problemas, muchos problemas. Antes he estado yo comentando un tema que yo tengo ahora mismo allí en Alcalá, que es una modificación del reglamento para modificar el artículo de una ordenanza. Y el artículo de esa ordenanza, que yo entiendo que eso no hay que someterlo a trámite ambiental alguno, por mucho que lo digan, bueno, al final, si no hay más remedio, habrá que hacerlo. Pero bueno, ya sabemos que los 2 años no te lo va a quitar nadie. Bueno, modificar el artículo de ordenanza que donde dice 7 diga 8, eso ambientalmente, ¿qué es lo que hay que poner en ese documento ambiental? No lo sé. Donde dice que son 2 plantas y ahora subo 1 planta más en una zona concreta y determinada de la ciudad, eso ambientalmente, eso ¿cómo se come? Bueno, pues esas son las consecuencias de esta legislación sectorial, que nos ata, o ata a vosotros como profesionales, que tenéis que luchar junto con vuestro cliente, con el ayuntamiento, frente al ayuntamiento, y nos ata al ayuntamiento que queremos resolver problemas y no podemos buscarle solución, no sabemos cómo resolverlo. Y en esa situación es la que nos encontramos, y en esa situación la lista, pues como vengo diciendo, no ha sido lo suficientemente generosa, ¿no? Generosa para dar cumplimiento a sus propios principios, ¿eh? Principios programáticos de agilidad, de simplicidad, de fácil comprensión, etcétera. Porque si eso que dice se traduce en todo lo que yo he comentado, pues entonces evidentemente creo que estamos todos equivocados, porque todas las trabas administrativas lo que sirven es para lo contrario, para no ser eficaces, para no ser simples, para no ser ágiles y para no entender y no poder aplicar la ley con la celeridad que los tiempos nos exigen, ¿no? Porque hoy en día hay actuaciones que se pueden demorar años, no pasa nada, la planificación se hace en el tiempo, ¿no? No se hace inmediata, pero hay cosas que es que no admiten demora, y cuando una cosa no admite demora, lo que no podemos tener es un procedimiento que tarde 2 años en solucionarse porque al legislador se le ha ocurrido decir que esto se tiene que someter a ese procedimiento sin más, ¿no? Entonces, y ya para terminar, lo que me gustaría que quede en el aire o como conclusión es esta reflexión de lo que yo he dicho y de todo lo que vosotros estáis pensando con vuestra propia experiencia, de que al final, desde un punto de vista sectorial, la lista no es una buena ley, es una ley que sigue la misma tendencia, incluso empeorándola, por esta modificación del artículo 40 con respecto a la situación anterior. Y como no es una buena ley en este aspecto, pues nos va a dar problemas. Y lo que va a hacer es, sobre todo, aparte de estos problemas que, como digo, pues retrasar procedimientos y desesperar a los ciudadanos, por un lado, y a la Administración que quiere resolver los problemas de los ciudadanos y que está atado de pie y mano por esta legislación sectorial. Y, bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminada la conferencia. Si queréis, podemos entrar en un turno de debate, preguntas y ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Ha quedado claro tú? ¿No tenéis dudas? Bueno, pues, no sé. Bueno, si queréis puedo seguir hablando. Pero, vamos, es redundar. En materia sectorial, el primer bloque fuerte es el tema de planeamiento, lo que es la ordenación, ¿no? Que es donde vamos a encontrar los primeros obstáculos. Primero, felicitarte por la exposición que ha hecho, que aclara bastante el follón este de la lista, ¿eh? Y felicitarte sobre todo también por tu pensamiento de la lista, que es muy importante, ¿sabes? Y yo lo que te quería preguntar es, en los planes que están aprobados definitivamente, queda vigente lo que dice el plan, ¿no? ¿Eh? Y los desarrollos que se hagan con ellos se hacen mediante la LOA, ¿no?
Bueno, más que mediante la uva, si yo tengo un plan aprobado y tengo un sector que voy a desarrollar a través de un plan parcial, el plan parcial de ese sector ya me tiene todas las determinaciones. Es que no, si te refieres a lo que es el procedimiento lo dice la disposición transitoria tercera sobre el plan de instrumento de tramitación, nos dice, bueno, si hemos empezado el procedimiento, pues lo puedes seguir haciendo con el procedimiento existente de la LOA. Estamos hablando de procedimiento, no de contenido, ¿eh? El contenido es el que el plan tiene, el asignado uso, edificabilidades, cesiones, etcétera, etcétera, ¿no? El procedimiento, si se ha iniciado el plan parcial, si ya está aprobado el plan parcial inicialmente, pues se sigue, lo lógico es que se siga con el de la LOA y si no se puede cambiar al de la lista. Esta opción nos la da la disposición transitoria tercera. Aquí el tema está, claro, es que desde el punto de vista ambiental, los planes parciales están sujetos a evolución ambiental. Claro, si el plan parcial que tú vas a desarrollar es de tu plan general y ese plan general pues ya tuvo su control ambiental, su evaluación ambiental, tendríamos que pasar de ese trámite ambiental. Seguramente habrá alguien que opine lo contrario. Se lo he ido a preguntar. Precisamente en mi conferencia he oído. Habrá Dice alguien. cuando pasa tiempo que aprobó el plan general, pues entonces el informe sectorial ambiental decae. Sí, Y eso. habría que hacer uno, eso es lo que Sí, eso está recogido en la ley. Había un plazo de 3 o 4 años. Esto venía de. ¿De qué ley era? La ley de 2013, ¿no? O la ley de 2015, 2013, quiero recordar. Bueno, yo ahí. En el caso. Bueno, no se me ha dado ningún caso porque como tenemos el planeamiento parado, porque no se ha desarrollado ningún plan, pues no lo tenemos. Pero ahí te da un plazo de 4 años, porque si en ese plazo no lo hacías, tenía que hacer el trámite ambiental. Bueno. Pero eso no es así. O sea, que si ahora hay un suelo sectorizado que todavía queda por desarrollar y vas a empezar el plan parcial, como el trámite ambiental que tuvo el plan general, por ejemplo, lo normal aquí en Córdoba, no en toda la provincia, es que no hayan hecho evaluación ambiental estratégica, que esa palabra, tienen que hacer evaluación ambiental. O sea, que no Del plan sirve, parcial, del del plan plan parcial. parcial. Y documentalmente está claro que se tienen que atener a la nueva ordenación documental que tiene Pero entre otras la cosas, lista. ya, pero yo creo que entre otras cosas al día de hoy, porque ya han pasado los plazos de 4 años, claro, sí. Pero si es que aquí la palabra que te define lo que puedes hacer, Sí. si hubiera algún plan general de los de última jornada, que yo creo que no se ha aprobado ninguno, porque con el follón de adelante y para atrás que hemos tenido con la sentencia de ahora vuelva usted donde empezó y estamos con planes que empezamos en el 2008 que se han ido parando y acelerando, no hay ningún plan seguro que haya que tenga evaluación ambiental estratégica, que es la que se ha dado lugar a todas las sentencias. O sea que si tenemos un suelo que no ha empezado a la tramitación, se tiene que considerar una transformación urbanística en suelo urbano o en suelo Claro. rústico y empezar desde cero. Vamos, eso, Claro, vamos, pero. desde cero casi completamente. Además, yo creo que sería la mejor apuesta en esa reivindicación que comparto contigo de Sí. la municipalidad, que no me la creo. O sea, que la legislación de las instancias superiores no cree en darle autonomía a los ayuntamientos en este sentido. Prueba de ello es que en la primera lectura que se hizo de la lista parecía que iban mucho, y lo dicen incluso en la declaración de motivos, pero luego no es así. Y además, si te lees un poquito el reglamento, han pegado un frenazo para atrás con la autonomía municipal. Pero es que el mayor favor que le haríamos es empezar a trabajar lista, pero a fondo, en todo. O sea, sabemos que los suelos sectorizados son áreas de transformación urbanística, sabemos que los suelos pueden ser de mejora o de transformación y por ese camino. Claro, pero es que aquí la lista incurre en dos imprecisiones desde un punto de vista importante. En primer lugar, porque no permite hacer esa revisión o esa adaptación del planeamiento a la lista. Te dice que no, tú te olvidas, tú sigues tú, y si no, haces la sustitución. Eso
desde mi punto de vista, un error porque está bloqueando o va a bloquear la, el desarrollo urbanístico, sobre todo en ámbito, en lo que se refiere a actuaciones industriales, suelo terciario, etcétera. No podemos, o sea, nosotros en el caso de Alcalá tenemos siete sectores, mejor dicho, seis sectores de suelo residencial que están vacíos, que no se han desarrollado, y no, y el único sector que teníamos de suelo industrial está sin ejecutar. Digo, está ejecutado. Luego, no tenemos suelo industrial. Y hoy ahora, claro, si esto yo lo estuve un poco viendo venir, porque quisimos hacer una modificación del plan antes de que entrara la lista, antes de que se aprobara la lista. Lo que pasa es que esto no se hace en dos días y al final nos cogió. Entonces, no ha cogido sin suelo. Yo no puedo. Entonces, el primer error, quizás se tenía que haber dado la posibilidad, vamos a ver, ¿por qué yo no puedo hacer mi plan adaptado a la lista, entre comillas, y todo el suelo que yo tengo sin desarrollar lo meto en un régimen transitorio, lo mismo que hay transitoriedad en la ley? Pues esos sectores se quedan en régimen transitorio, evidentemente. Si yo tengo suelo urbano residencial, yo no puedo crecer, pero yo sí puedo crecer a través de esa revisión o incluso de esa modificación, ¿por qué no voy a hacerlo? Para yo crecer en aquellos aspectos que son estratégicos para el desarrollo de la ciudad, que es generar industria, generar empleo. Esto no se hace, consecuencia, bueno, no pasa nada, la gente irá a poner su industria en La Mancha, en Castilla, en Valencia, no sé, si irá a otro lado. Claro, si aquí le ponemos pega, pues la gente se tendrá que ir a otro lado. Eso, desde un punto de vista, yo creo, de cintura a la hora del desarrollo normativo. Pero es que luego hay también otra cosa muy importante y que pasa casi desapercibida, que son los avances. Nos vamos al artículo 77.2. El artículo 77.2 dice: será preceptiva la aprobación del avance en los instrumentos de ordenación urbanística general y en los restantes instrumentos sometidos a evaluación ambiental estratégica. En todos los que están sometidos a evaluación ambiental estratégica. Entonces, bueno, es que el avance, y aprovecho para decirlo porque se me ha pasado, pasando a se me ha pasado, porque quería hacer ese apunte. El avance, para mí, se debe de convertir en la piedra angular del urbanismo. Y es una cosa que está ahí marginal. La LOUA hacía referencia en el artículo 27, quiero recordar, decía avances, se podrán tramitar avances, no sé qué. Bueno, el avance, insisto, es la piedra angular del urbanismo, porque si el avance se le diera la importancia que tiene, resuelto el avance, ya el plan se aprueba rodado, porque el avance tendría que resolver todos los problemas de legislación sectorial, de informes sectoriales, los problemas medioambientales, toda la evolución ambiental, eso se debería de meter en el avance, sí, eso se debería meter en el avance. Porque lo que no tiene sentido es que yo haga un avance que yo estoy haciendo casi el plan, lo tramito, y el avance no lo hago en dos días, un avance que tiene participación, que el avance del anteproyecto de ley, o el anteproyecto de decreto, ese avance que yo hago, que le meto toda la información sectorial, todos los informes sectoriales. Lo que no tiene sentido es que eso, luego ya, cuando lo voy a pasar a documento de planeamiento, tengo que empezar otra vez de nuevo. El trámite ambiental tengo que empezarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué no lo hago antes? ¿Por qué no lo hago antes? Esto es mi ley referenda de este asunto. El avance bien estructurado, dándole la importancia que tiene, permitiría que yo, una vez con el avance y con todos los informes sectoriales y con la evaluación ambiental correspondiente, yo ya pueda aprobar el documento de planeamiento. Bueno, eso, es que nos meten eso un bucle. Habría que ver. Ahí habría dos polos. O hacerlo muy ligero, como es el que se deduce, porque sí, el avance, como estoy de acuerdo contigo, ha cogido importancia desde que lo metieron en la legislación ambiental, en el primer paso con el documento inicial estratégico, claro, porque antes hacíamos avances al plan general que tenían una vida efímera. Pero el problema que hay ahora, por ejemplo, cuando cuando le exige el avance tanto para los planes de ordenación como para los instrumentos que se someten a evaluación ambiental estratégica, cuando se someten. Esos avances que haces con la evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, de un área de transformación, ¿se someten también a la información pública
¿Se aprueba el avance como avance o es un documento que simplemente acompaña al documento inicial estratégico ante la consejería? Sí, que el avance es que está en el aire. Sí, que aquí lo que te dice es que será necesario tramitar este avance y que será preceptivo. Pero en los Antonio, en los planes generales, cuando hacemos el avance, sabemos que lo vamos a someter en el primer paso a participación pública. Se le hacen sugerencias. Pero cuando haces un plan de reforma interior que al tener evaluación ambiental estratégica, según la lista, tienes que hacerle avance, ¿ese avance lo tiene que someter el ayuntamiento a aprobación o a admisión y someterlo a información pública? Bueno, evidentemente, todo documento de planeamiento, si no pasa por el filtro de la información pública, no sirve para nada. Pero el trámite de información pública, aparte de que te da esa garantía y que eso... Pues si no lo cumples, pues ya sabes que está el pleito perdido. Es lo de menos. O sea, el trámite de información pública de 20 días, 30 días o 45 días, bueno, si eso, ese tiempo lo perdemos discutiendo en vez de si nos ponemos de acuerdo en eso. Sí, pero como tú decías, está confusa la aplicación, ¿eh? No, lo que yo digo es que no está escrito en la ley. Es lo que a mí me gustaría que fuera. Por eso he dicho de ley referenda. Eso es lo que a mí me gustaría que fuera. ¿Por qué? Porque yo creo que eso evitaría redundar trámites. Trámites, porque lo que no tiene sentido es que ese avance sea, bueno, un mero trámite que a los efectos de planeamiento, como dice el artículo 77, ¿no?, que el avance tendrá la consideración de borrador del plan a los efectos del procedimiento ambiental correspondiente, borrador del plan. El plan es el que yo luego voy a aprobar con arreglo al procedimiento del artículo 78 mediante la aprobación inicial. Ese plan, que el artículo 78, que también tiene su miga, tal conforme está redactado, pues claro, cuando te dice, se descarga, apartado primero, la administración competente aprobará inicialmente el instrumento de ordenación urbanística, el instrumento de ordenación urbanística, no te dice cuál, yo creo que esto está pensado nada más que para el estudio de detalles, y lo someterá a información pública por plazo no inferior a 20 días, bien, pero luego te dice, ojo, que si esto está sujeto a evaluación ambiental, no son 20 días, son 45 días, y ya te metes en el trámite de la evaluación ambiental, con lo cual el procedimiento lo dejas parado. Eso sería ordinario y simplificado, porque simplificado es que dice 20 días y ordinario 45. Sí, pero me da igual que sea ordinario y simplificado. El tema está de que a mí se me bloquea el procedimiento. Si, como digo, si 40 días, 20 días es un mes, 20 días hábiles es un mes, 45 días son 2 meses. Eso es. Pero sí que a mí eso me da igual. O sea, como si lo tengo que someter a información pública 3 meses. Me parece excesivo 45 días en algunos trámites que se ponga ese periodo, ¿no? Pero es que ese no es el tema. El tema es que en el momento que yo me engancho al vagón del procedimiento ambiental, es que yo ya me pierdo. Es que yo ya dejo aparcado. Mi plan lo dejo aparcado y ahora, a ver, ambientalmente, con arreglo al procedimiento complejo que es, a ver esto cuándo acaba. Pidiendo informes muchas veces duplicados, triplicados, ¿no? Porque los informes que ya sé, si yo me dice el artículo 76, me dice que yo puedo solicitar consultas a efectos de la elaboración de planeamiento. Es una potestad y la administración me lo puede decir o no me puede dar esa consulta, pero esas consultas, si yo ya he consultado, por ejemplo, a carretera, a agua, a no sé qué historia, he hecho esas consultas y ya tengo esa información y ya le he dado la información para ese plan que yo voy a hacer, que lo mismo lo tengo en proyecto de avance, y si no lo cambio, ya con esa consulta ya podríamos acabar el tema, ¿no? No, bueno, esa consulta no, luego en el avance más consultas, y luego la tramitación más consultas, y luego medio ambiente hace sus consultas para su trámite ambiental y le pregunta a uno, a otro, a los ecologistas, Es que no acabamos. Y si luego, como hay alguna modificación, repetimos consultas. Y estamos todo el día consultando. Y mientras tanto, estamos parados. Yo esa es la crítica que quiero hacer de esto. Que es una crítica del procedimiento, que yo creo que el procedimiento está más estructurado, en definitiva. Sí, yo quería comentar sobre lo que has dicho, que alguna vez también lo hemos hablado. Voy a quitar esto, me voy a asfixiar. Claro, perdón. Que es la limitación que impone la transitoria segunda, ¿no?, en relación con la delimitación de actuaciones de no urbanización en planes no sustituidos, en planes prelistas, ¿no?
Y es verdad que eso molesta mucho en Alcalá, por ejemplo, que lo hemos comentado, y probablemente en municipios, en algún municipio, en muchos de los 700 y pico que tiene Andalucía, esto perturbe bastante. En Córdoba no es el caso. En Córdoba nos ha pillado el parón de la música con muchas sillas vacías, ¿eh? Tenemos mucho suelo clasificado y no es el caso. Pero quiero recordar que la LOUA, en el año 2002, la limitación que imponía en su transitoria era muy superior. La LOUA prohibía a los planes no adaptados, transcurridos 4 años de la entrada en vigor, modificarlo en todo aquello que afectara a la ordenación estructural, que preguntaba en la Junta, y todo era estructural, todo hasta la categorización del suelo, hasta una redelimitación de una actuación en suelo urbano, de no consolidado, eso era estructural. Ni a dotaciones ni a equipamiento. ¿Qué pasa? Que en Córdoba nos pilló con un plan coetáneo a la entrada en vigor de la LOUA, 2001-2002, y esto no se notó apenas. Luego, en el 2005 o 2006, que habían pasado los 4 años, pues teníamos un plan vivo, con muchas, lo sabe Luis, que es uno de los principales redactores, y eso no se notó. Y luego vino la crisis, el parón de la música del 8 al 14, y tampoco se notó. O sea, esa limitación de la LOUA no se notó. Sí que hicimos la adaptación parcial, porque alguna modificación estaba bloqueada, y la hicimos en el 2009. Porque además, si no la hacías, te pillaba el 30% de la reserva de vivienda protegida. Sí. Quiero decir que las limitaciones de la lista, que es solo esa, es muy, muy inferior en calado a las que venían contenidas en la LOUA, ¿no? Y es verdad que suena raro al leerla, pero cuando le preguntas a los que han redactado las transitorias siempre te dicen lo mismo, es que algo había que poner para que los planes se sustituyan, si no, no sustituimos los planes por planes listas. Es la segunda cosa, en relación con las actuaciones delimitadas, suelo urbanizable sectorizado de antes, el suelo de crecimiento, ahora sería actuación de urbanización, sí que se consideran ámbitos delimitados. Y yo lo que aconsejo en cada caso es hacerle el chequeo a cada caso concreto, porque no hay dos iguales. No es lo mismo una actuación ya con un desarrollo, con una aprobación inicial, que otra que no lo tenga. Lo que sí está clarísimo es que si no lo tiene, no tiene una inicial, evidentemente el plan se mantiene vigente y sus determinaciones están vigentes. Esto no es ahora, hemos borrado el plan con la lista, ¿no? O sea, la lista no es un planeamiento, la lista es una ley y los planes mantienen su vigencia y ejecutividad. Y si no hay ningún tipo de desarrollo ni aprobación, lo que sí está claro es que contenido, disposiciones y procedimientos son listas. O sea, contenido, yo me gusta hacer mucho hincapié en el contenido, porque dentro de las memorias que tiene que contener un instrumento urbanístico está la memoria económica, que antes también estaba, pero ahora está muy potenciada. Ahora tiene 3 patas, y aquí acabo, que son el informe de sostenibilidad económica, que ya venía pero que nadie lo hacía, la memoria de viabilidad económica y el estudio económico financiero. Y la segunda, la memoria de viabilidad económica, es la que te verifica, la que certifica que esa actuación va a ser rentable, va a ser sostenible desde el punto de vista económico. Y eso creo que es una buena novedad que puede dar pie, si lo ponemos en relación con los corsés que elimina la lista, los corsés de edificabilidad, de densidad en el suelo urbano, puede ser un camino para desbloquear actuaciones de consolidación, yo le sigo llamando así, que no están resueltas en la ciudad existente. Bien, no, estoy de acuerdo. En el suelo urbano sí permite delimitar actuaciones nuevas. En el suelo urbano permite las propuestas de delimitaciones, de actuaciones de transformación urbanística no delimitadas, si lo permite. Permite, la lista lo que prohíbe es nuevos crecimientos. Prohíbe delimitar en el suelo rústico común, que es solamente el suelo en el que se puede dar un crecimiento, hasta que no esté sustituido ese plan por un pegón, básicamente por un pegón, son dos, pero como mínimo el pegón. Pues no puede delimitar nuevas. Esto en Córdoba, afectará ahí, ya lo veremos que afectará. Pero en municipios como Alcalá ya estamos viendo que sí, que esto puede dar lugar a que alguna iniciativa inversora pues no haya encaje una modificación de planeamiento de las clásicas, porque sí que la lista te permite modificar tu plan. Pero no me permite tocar el suelo rústico. Rústico común, no te permite. Claro, es que el crecimiento es en el suelo rústico. Claro. La ciudad no crece en el suelo urbano. En el suelo urbano puede crecer para arriba, pero no se puede extender. ¿Por qué? Porque no. Pero también lo prohibía la LOUA, ¿eh? Pero, era ordenación estructural, era lo mismo. Si no, bueno, una, no, pero yo transmito una. Si el problema no es que la LOUA lo prohibiese o no. El tema es que yo con la LOUA, si yo hoy no tengo lista, yo estoy haciendo una modificación de mi plan, adquiero terreno de por múltiples formas, hago un convenio urbanístico con propietarios, o hago, delimito un área justificada, incluso pues la voy a apropiar. Actúo por expropiación,
reclasifico en definitiva el terreno y tengo suelo industrial. Previa adaptación parcial de tu plan a la LOA, que es lo que te obliga. No, es que yo tengo plan LOA. Sí, tú sí lo tienes. No, bueno, otro no lo tendrá y dirá, pues bueno, yo no hombre, soy de Alcalá. Yo no lo tengo adaptación parcialmente. Si todavía hay municipios que tienen las normas provinciales de ahí, tal, con eso, claro, lo decimos todo. Podría decir yo, pues coge tu plan y adáptalo a la lista parcialmente. Una sustitución de Aliño, una faena de Aliño, como diría Morente. Una faena de Aliño y me hace el plan de Alcalá sustituido por un pegón, pero sin nuevas propuestas, simplemente una sustitución pura y dura. ¿Y con el suelo urbanizable que tengo sin desarrollar, qué hago? ¿Con el suelo? Urbanizable. El urbanizable, está sobre el rústico común, tú lo consideras rústico común. No, es que yo ese suelo urbanizable no puedo considerarlo rústico común. ¿Por qué? Porque ese suelo urbanizable tiene unas cargas ya urbanísticas de sistemas generales, tiene unas cargas de aprovechamiento urbanístico de otros sectores que son deficitarios ahí, y yo no puedo eliminarlo. ¿Cómo lo voy a eliminar? No lo puedo eliminar. Por eso te he dicho de que ahí la solución sería de que en esa adaptación, o llamarlo como queramos, yo le meto el régimen transitorio y mantengo los 7 sectores de suelo urbanizable que se van a desarrollar con las determinaciones que tiene el plan, uso, cesiones, todo lo pero lo meto en ese régimen transitorio, lo mismo que aquí la lista tiene régimen transitorio para actuar en aquello que que hay que hacerlo en el tiempo, ¿no? Y con ese desarrollo yo sí puedo crecer, por ejemplo, en el suelo rústico. El suelo rústico para crear una actuación de transformación urbanística para generar 3 polígonos industriales, porque ahora resulta que tengo demanda de suelo industrial. La lista no desclasifica nada. La lista, el suelo urbanizable, sectorizado, lo considera actuaciones delimitadas, sin caducidad de los 2 años, como si las tienen las propuestas. Sí. El suelo urbanizable no sectorizado se considera un suelo donde hay que plantear una propuesta de delimitación para luego resolverlo con un plan parcial de ordenación. O sea, es muy respetuosa con la clasificación del suelo. Yo no veo, estamos estudiando la sustitución del de Córdoba, no veo ningún obstáculo para tratar de hacer un documento adaptado a lista de cara a una modificación posterior para clasificar nuevos suelos. Yo creo que eso no cuela, ¿eh? Sí. O sea, no en esa. O sea, yo no por sustituir. Yo los sectores que tengo. Se te va a obligar a desclasificar. Yo los sectores que tengo, los desclasifico, los pongo. No, no están desclasificados. ¿Me está diciendo? Es que son, no se desclasifican. Es que si no están urbanizados... Lo mantengo como suelo urbanizado. Si no están urbanizados, lo mantengo como suelo no son suelo urbano, son suelo rústico. Son las dos situaciones. Sí, pero lo mantengo como suelo urbanizable a los efectos de esa transformación. Son suelo rústico común, urbanizable a efectos de tu plan. Le cambio el nombre. Una estación de transformación urbanística... Eso es una estación de transformación urbanística en suelo rústico que viene del plan anterior, que era suelo urbanizable. Pero tengo que mantener todas las determinaciones. Todas. Si ahí estaba previsto... Bueno, todas no. Construir 300 viviendas, son 300 viviendas. Si ahí estaba previsto una cesión... No. No tiene. Habría que verlo. Pero, esta cosa, como se ve bien, es con un plano. No, un plano y caso a caso. Y además, y caso a caso. El borrador del reglamento sí aclara mucho las transitorias. A mí me aclaran bastante. Sí. Están más detalladas y el procedimiento y las propuestas de limitación en las transitorias te dice lo que tiene que contener. Yo creo que el reglamento va a aclarar muchas de las dudas. Sí, aclara. Bendita sea la aclaración, evidentemente. ¿El reglamento puede recoger cosas que no estén en la ley, que no estén contenidas en la ley? Hombre, porque claro, el reglamento ya que está que era tanto de sí, se va a convertir en la ley. No, es que de hecho el reglamento lo que va a hacer es recoger cosas que no estén en la ley. ¿Pero eso es legal o no? Mi pregunta, que tú has quedado. Pues el reglamento, como tiene que desarrollar la ley, tiene que recoger aquello que la ley no ha dicho y que le ha dicho que el reglamento lo diga. El problema es lo que el reglamento vaya ahí en contra de la ley, que es una cosa distinta. Y yo creo que, y no quiero levantar polémica, pero el borrador del reglamento, en el artículo 31, hace referencia a las viviendas, a actuaciones extraordinarias en suelo rústico, y el artículo 32 hace referencia a las construcciones de viviendas uniformidad aisladas no vinculadas en suelo rústico. Me hace dos artículos. Bueno, el artículo 22 de la lista dice que la vivienda se estará a lo que reglamentariamente se desarrolle, y yo, por lo que he leído de ese artículo, evidentemente, desde mi punto de vista, ese artículo va en contra de la ley. Es un artículo que no se sostiene, y seguro que habrá algún grupo contrario a la construcción. Pero que eso realmente no es un desarrollo, una construcción. Sí, no es un desarrollo. Lo que pasa es que, claro, el desarrollo es que no tiene límites.
Yo lo que he visto del reglamento, la verdad, a mí no me gusta. No me gusta porque complica. Ahí hay artículos, es que, bueno, no lo tengo aquí delante, no me lo he traído. Artículos que tiene, no sé, varias páginas y un montón de... un detalle tan minucioso que es que empieza a leerlo y dice, mira, es que no puedo seguir leyendo, es que esto no hay quien lo lea. Porque en algunos casos yo creo que el reglamento está yendo más allá de lo que la ley, lo que el legislador le ha dicho que haga. Y entonces se está aprovechando este reglamento para hacer una ley distinta. Y sí, por eso por lo que te pregunto, ya, por eso te dije. ¿Este no va a ser el reglamento normal que tienen las leyes? A mí particularmente, este reglamento a mí no me gusta. Yo he hecho unas 20 o 30 alegaciones al reglamento, las que me ha dado tiempo a verlas, y seguro que hubiera hecho a lo mejor muchísimo más si hubiese tenido más tiempo para hacerlas. Porque a mí el reglamento este no va a complicar la vida. Eso, a pesar de lo que dice Lucho, en la parte esa que yo, como no la he leído, no voy a... Como lo he leído, no voy a opinar, pero es que si lo que dice ese borrador es lo que tú estás pensando, me alegra, ¿no? De que pueda dar una luz en un tema tan complejo como es el tema de la adaptación del planeamiento. Es un poco de eso. Es intumable. Que fragmentando, pero yo creo que va a sufrir una depuración. Pues, hombre, yo lo que espero, no sé si va a tener manos. Recuerda del 78 que. Ha sido. Si es que si con los reglamentos del 78 llevamos. Pero que me recuerda al del 78. Hombre, mucho más denso porque coge todos los reglamentos en ese sentido. No, pero y habrá que depurarlo. Porque, por ejemplo, en los planes especiales que define nuevos, el reglamento, cuando dice cuáles son de iniciativa, pueden ser de iniciativa privada, añade categorías que no vienen definidas en la ley de planes especiales. Pero eso se ve claramente que es un borrador, o sea, que me imagino que todo eso va a quedar depurado. Yo qué sé, no sé si lo van a aprobar ya o la convocatoria de elecciones va a ser un parón para que se apruebe después y que se lea y se repase con más tiempo, ¿no? Yo espero que así sea, porque evidentemente el reglamento, como salga lo que haya aprobado, con los cambios que hay, de luego al ayuntamiento nos va a dar que poner la cabeza, ¿eh? Yo creo que nos complica bastante la vida, ¿no? El día a día no lo complica. Yo estoy convencido que no lo complica. Pero bueno, el tiempo dirá. Más cosas. Bueno, pues, si está todo claro, pues acabamos, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu incertidumbre, porque volvemos a retroceder un poco en las ilusiones que tenemos puestas en la lista. Hombre, yo, si me permite, yo después de mucho leer la lista, yo al final estoy tomando cariño. Bueno. Pues claro, es que yo es que la llevo a todos lados, ¿no? Pero claro, ya de tanto conocerse, pues al final si uno se mal conoce ya tanto sí. Los defectos que dice, oh. Bueno, la verdad que ha sido una intervención brillante, que yo espero que todas las modificaciones que se puedan hacer en la lista se lleven a cabo, porque creo que nosotros somos unos defensores de la declaración responsable, nos siguen preocupando los plazos. Yo creo que Andalucía no se puede permitir lo que ocurría pues con la antigua ley, que desde que se presenta un plan hasta que se reciben todos los informes sectoriales y se remite a la Junta de Andalucía pasan 14 meses, es totalmente inviable. Yo creo que Andalucía está en su momento. Andalucía, yo soy una apasionada de Andalucía, pero es que realmente Andalucía, por número de población, por territorio, por kilómetros de costa, por recursos naturales, pues es lo más que tenemos en España, con lo cual tenemos que buscar herramientas útiles que favorezcan la inversión, que favorezcan el crecimiento, que hagan que tengamos un tejido empresarial robusto y que ponga Andalucía donde verdad se merece. Esperemos y confiemos en que la lista sea una herramienta. La última que teníamos no ha funcionado y se ha demostrado que no ha funcionado. El espíritu de la lista era darle mucha más autonomía precisamente a los municipios y a los ayuntamientos. La semana pasada tuvimos a Morente, que él nos comentaba que bueno, pues que los informes municipales pues no iban a ser
vinculante el informe de la Junta de Andalucía, pero bueno, son muchas incertidumbres y yo creo que debemos buscar entre todas las fórmulas para que sea una herramienta útil para que avancemos en Andalucía. Pues muchas gracias, la calidad del asistente es impresionante y la del ponente también. Y bueno, ya nos queda una más la semana que viene, ¿no? Nos quedan dos. Bueno, esperemos que se vayan aclarando en lugar de tener más incertidumbre, porque a medida que la vamos conociendo depende, pues tenemos más ilusiones puestas en ella y nos crea más incertidumbre. Pero bueno, las interpretaciones también son peligrosas y hay que cambiar mentalidad. Pues muchas gracias a todos y ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros.